Estamos en la montaña de Montjuïc, Barcelona, y vamos a localizar los últimos vestigios de la civilización madre que aún perduran en esta montaña sagrada. Estas tres piedras denotan que se trata de una antigua calzada de la civilización madre. Es un patrón común, ¿eh?, de estas pequeñas calzadas de carácter litúrgico. Observad. Y cómo perduran, ¿eh? O sea, increíble, pero cierto que después de 10.000 años puedan existir estos vestigios tan, tan remotos. Parece un milagro, pero aquí lo tenemos. Y como veis, la vegetación respetando los pequeños caminos de carácter litúrgico. Fijaros qué tamaño tiene la vegetación, exuberante total, y que no crece nada en las antiguas calzadas de la civilización madre. Aquí tenemos vestigios del hormigón sintético de la civilización madre. Esto es piedra sintética. Piedra sintética. Y fijaros que la tectónica que tiene en la base, ¿eh?, esto es arena de sílice. Observad. No tiene nada que ver con esta roca. Aquí lo tenéis, piedra artificial. Piedra artificial que utilizaron para crear todo este conjunto de altares. Todo esto es un conjunto de altares. Y fijaos la orientación de los altares. Cómo están dominando todo el Valle de Barcelona y el paso del río Llobregat. Y, por supuesto, también están orientadas con base al movimiento del sol y de la luna. Porque esto es el sur. Aquí tenemos el este. Y vamos a ir a ver el conjunto de altares. Esto es una calzada de la civilización madre. Este altar es fascinante. Este altar lo bauticé con el nombre de el altar de Heracles, en honor al mítico fundador de la ciudad de Barcelona, Hércules. Esto es un elemento litúrgico, esto es una pileta, y aquí se realizaba el ritual, el sacrificio, la libación. Observad los detalles, porque podréis apreciar que se trata de piedra artificial y no de una roca que ha llegado aquí sola, como dicen los geólogos. Fijaos la orientación que tiene. Espectacular. La orientación que tiene es increíble. Este altar lo descubrí hace ya, pero muchos años, y lo publiqué en internet, y ninguna autoridad cultural de Barcelona se ha puesto en contacto conmigo para interesarse por este descubrimiento. Y eso que representa, realmente representa
los últimos vestigios de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre. Y es una verdadera lástima que los arqueólogos sigan pensando que se trata de simples rocas erosionadas, de formaciones naturales, cuando se trata de altares. Estamos en un antiguo centro sagrado de la civilización madre. Por eso se hallan estos altares aquí, ¿eh? Y no se hallan en otro lugar. Bueno, pues ese es el último, bueno, de los últimos. Aún queda otro sector sin antropizar en la vertiente del castillo y este enclave. Y todo lo demás, como podéis observar, está totalmente antropizado, ¿eh? Hemos creado una nueva superficie artificial. Una nueva superficie artificial creada a partir de, ya lo veis, de hormigón sintético y de mares de asfalto. Y no somos los primeros, como ya vengo afirmando, no somos la primera civilización en modificar la superficie terrestre a gran escala ni en inventar materiales artificiales. Esto es roca sintética. Observad los detalles. El último centro sagrado que perdura en la ciudad de Barcelona. Y es lamentable que los arqueólogos sigan negando la autenticidad de este descubrimiento, que sigan pensando que se trata de simples rocas erosionadas o de formaciones naturales, porque existen evidencias incontestables como la existencia de esta pileta, la orientación, el soporte material utilizado. Existen evidencias de que no se trata de ninguna formación natural. Así que las autoridades culturales de Barcelona están tardando en proteger este enclave. Están tardando. Porque esto es lo único que ha sobrevivido a todo el destrozo que hemos realizado. Fijaros. Todo este enorme socavón que estáis viendo era una antigua cantera. O sea que ya no existe. Lo han barrido todo. Imaginad lo que había aquí. Esto también es un altar. Este pequeño rebaje es una pequeña pileta y observad también la orientación. Está clarísimo. Está clarísimo lo que es y lo que no es. Esto es una construcción relativamente moderna. No han utilizado cemento, pero han utilizado cal. Lo que denota que como mínimo puede ser de últimos del siglo XIX. Aún se seguía utilizando la cal como mortero, antes de la aparición del cemento Portland, el concreto. Bueno, pues aquí tenéis la roca artificial de la civilización madre. Y la civilización madre no trabaja solamente con esta especie de conglomerado o de hormigón, sino que utiliza diferentes materiales que la geología del momento interpreta como rocas de origen natural, y de natural no tiene nada. Estos son altares. Y no casualidades de la naturaleza, como consideran los arqueólogos.
Así que repito que deberían de prestar atención a lo que hay aquí, evaluarlo de nuevo, ¿eh? Se han cometido un error, no pasa nada, todo sea por el bien de la arqueología, y declarar este lugar como bien de interés cultural, porque es que es lo único que queda en pie, el último centro sagrado de la prehistoria que permanece en pie en la ciudad de Barcelona. Así que deberían hacer algo, pero ya mismo. Aquí tenemos otro altar y observad la orientación. Aquí tenemos una pequeña canaleta, lo que significa que sobre la superficie se realizaba el ritual de libación. ¿Veis cómo aquí cambia el soporte material? Esto es arenisca y también es piedra artificial, porque si observáis, esta pequeña canaleta no tiene ningún signo de percusión mecánica. Se ha realizado en blando. ¿Lo veis? Realizado en blando. Observad. Por eso he comentado antes que la civilización madre no trabaja únicamente con conglomerado artificial o con hormigón artificial, sino que también trabaja con otros materiales. Pues aquí tenemos a Barcelona y está oscureciendo. Ya lo veis lo que hemos hecho en muy poco tiempo, ¿eh? Desde la revolución industrial hemos arrasado con el paisaje original de la civilización madre, pero arrasado. A este paso vamos a crear una nueva superficie terrestre.